desde que comencé a visualizar los personajes, siempre veía a Kenny, siempre veía a Irving. O sea, yo decía, esta gente son estos personajes. Yo sé que van a dar algo buenísimo. Pedro es un profesor universitario. Llega a quedarse sin trabajo, puesto que sus creencias. Emprende un proyecto, se habla de que hay mucha posibilidad de uno transportarse en el tiempo. Mira, a mí me encanta, mi personaje es muy ápero porque es el único personaje, se puede decir, entre los tres, que no tiene permiso a hacer comedia a él. Para mí es más difícil interpretar un personaje, por llamarle de una manera, que sea ordinario, que sea común y corriente. Es una muchacha de un banco, es una gerente de un banco, pero es una muchacha que tiene muchas agallas. Eugenio es un... es como alguien que no socializa mucho, es alguien callado. Entonces, al encontrar gente loca como Kenny y Irving, que luego que va progresando la película, él se va abriendo más como personajes y va encontrando personalidades de él que no creo que había conocido. Y luego encontrarme con Alexis y decir, ese es Pilón, o sea, qué mejor que vi un rey en La Habana. Y decir, vamos a integrar un cubano en la película, que la misma película sea no solo de República Dominicana. Este personaje es un cubano que lleva unos años viviendo en República Dominicana. Es un tipo bastante simple, bastante elemental. Muy ingenuo, yo creo que es. Esta película es sumamente divertida y lo chévere es que es una comedia de aventura basada en una historia chula y coherente. Entonces, el humor sucede a través de las situaciones en las que se ven envueltos estos tres personajes en principio y luego los que se van sumando a esta odisea. Yo creo que tiene muchísimo mensaje. Yo espero que el público no solamente pueda ir a ver la película y entretenerse, porque lo va a hacer, sino llevarse todo lo que la película quiere decir. La máquina del tiempo, criolla. Es la máquina del tiempo que estamos la hora. Es la máquina del tiempo, criolla. Es la máquina del tiempo que estamos la hora. Cansado de comer pan con cebolla. Es la máquina del tiempo que estamos la hora. Es la máquina del tiempo. Del gato. La teoría del gato, diablo. Estamos buscando un gato para Pedro que se llama Schrödinger. Yo no sé si ese guión, yo no me lo leí, pero yo no me enteré del gato. ¿Está vivo o está muerto? No sé, está vivo o está muerto, eso es una realidad. Algo muy interesante. Porque si partimos de que el gato tiene cuatro patas y una cola. Lo que sucede con el gato es que depende del tipo de camión que se quiera levantar con él. Hay gatos hidráulicos, mecánicos, por ejemplo. Míralo acá. Ese es un gato. Y todo en la película tiene que ver con el misterio del gato. ¡Ay! ¡Ay! Es un experimento. Pone un gato en una caja y le mete, hay diferentes maneras de matarlo. Usando la del veneno, le metes un veneno que tiene 50% de probabilidad de que dispare, de que se explote. Si ese recipiente está cerrado y tú no ves lo que está ocurriendo adentro, la pregunta es... ¿El gato está vivo o está muerto? Bueno, el gato está vivo, porque incluso aunque muera le quedan 6 vidas. Entonces, por eso es que usamos esa set thought experiment en la película, porque explica unas paradojas que quizá la gente se pregunte al final de la película. Pero yo parezco una doña, sí, por favor. Para mí, el gato está muerto o el gato lo mataron. Y si está muerto y lo mataron, vamos a comérnoslo, porque hay gente que nunca ha comido gato. Vamos a aprovechar que está muerto el gato y vamos a comerlo. Que yo no lo sé, pero él ahí adentro o está vivo o está muerto, eso es un problema del gato. Obviamente, el reto de la película era el banco, o sea, los cambios de época del banco. Y fue el más divertido y a la vez muy difícil. Esta es la única película en el mundo donde el gato está vivo y está muerto. Así que si ustedes quieren entender por qué en esta película el gato está vivo y muerto a la vez, tienes que ir al cine.
porque de repente es una comedia, de repente es un drama, de repente es acción, de repente es aventura, de repente es ciencia ficción. Siempre es un reto y te llena de satisfacción, sobre todo cuando tú te sientes en confianza de que hay una buena dirección, de que las cosas van a salir bien. Tenemos muchas locaciones, muchos escenarios, efectivamente más complicado. Además, lo más importante es que, aunque todo el mundo está fajado haciendo su trabajo, hay muchísima armonía. Muy diferente, mucho más difícil, con básicamente el mismo tiempo para la magnitud de la historia, pero no deja de ser una gran experiencia. Yo creo que sí, que realmente es una película para todo público. Hay muchísimos enredos y hay muchísimas risas, pero también hay forma de tú entender e involucrarte con estos personajes y ir armando la trama poco a poco. Así que yo creo que la va a disfrutar todo el mundo.